thank mm -hmm. you Saludos y bienvenidos a No Gua, decir más nada. Eh, hoy voy directo al grano. Entiendo que no los voy a dejar enganchados ahí mucho. Pero quiero aprovechar a darle un beso y un abrazo a través de este medio a esas personas que quiero un montón que están en Barcelona. Eh, en especial tengo una amiga que quiero un montón con la que bebo mucho café. <laughs> que la he hecho de menos, cumple el mismo día que yo. Y ella es mayor que yo, pero ella dice que yo soy más viejo que ella. Bueno, yo digo que soy más viejo que ella. Y nos reímos mucho y hablamos mucho y profundizamos mucho. Y una de las cosas de las que me gustaría hablar hoy es de, de esas amistades especiales que uno tiene, que son la vida y que son el mundo. Y cómo tenemos que empezar a limpiar nuestro entorno y a quitarle de nuestra vida a la gente que nos roba energía, a la gente que nos roba... Eh, verdad ese espacio porque nosotros lo permitimos déjenme explicarles algo eso que dicen de cuando usted tiene una situación con alguien negativa y te dicen ah tienes que aprender a escoger tus amistades por eso es que yo no bla 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 pero eso es que yo no mira nadie sabe lo que hay hasta que la cosa no sucede usted no sabe lo que usted tiene en su casa hasta que usted no lo usa usted no sabe cuán bueno es a lo mejor algo que usted tiene en la nevera hasta que usted no se lo come y cuando pasa el tiempo, si no se lo come cuando es, también eso puede afectar. A lo que quiero ir con todo esto es que las amistades son. se pueden cultivar, ¿verdad? Y se puede crear una buena amistad con una persona, pero si pasara, desafortunadamente, esto de que ya es suficiente y la cosa se daña, es porque ya esa amistad tuvo caducidad. Lo único que hay seguro en este, en este mundo, aparte de la vida, ¿verdad? y digo que es seguro porque usted nace, alguien nace, algo nace siempre. Es que algo va a morir. el mismo momento que algo nace, algo muere. Eso es ley de vida. Y a veces donde nace una amistad mueren otra. Y es por muchas razones ahí que se empieza a poner a prueba la prueba de fuego. Y a lo mejor usted es o usted tiene amistades que son celosas, amistades que, que se mueven por. no sé, por, por necesidad, porque usted suple unas cosas. O esa persona le supla a usted unas cosas que, ¿verdad?, que no consiguen en otro lugar. Yo creo que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Porque, depende de la edad que usted tenga, usted está, usted está como que menos, menos con ganas de aguantarle mierdas a la gente y a la vida. <laughs> Y yo estoy en un momento en mi vida donde yo quiero ser la gente, solamente gente que me aporte, porque, porque yo aporto mucho, ¿me entiendes? Yo soy una persona que me encanta aportarle a los demás. Y el problema de gente como yo, que nos gusta aportar y dar, es que si no nos cuidamos bien, hay momentos donde nos, nos sentimos vacíos o nos sentimos que el intercambio no ha sido recíproco. Yo he hablado de esto con ustedes muchas veces. El intercambio no tiene que ser eh, cuantitativo, sino cualitativo. Cómo nos alimentamos, usted y yo... O como yo la alimento a usted y usted me alimenta a mí de una manera que podamos seguir creciendo juntos. Y hay amistades que no, que no aportan nada más que dolores de cabeza. Y todo el tiempo. Cuando usted le está mintiendo una amistad suya, o cuando usted le miente a su pareja, hay dos razones, y esto lo hemos hablado en todos lados. O usted tiene el problema, o la otra tiene un problema cabrón, la otra persona, en, en respetar sus límites, los límites suyos como persona y los límites de ellos. Eh, ante sí mismo y ante usted. Entonces, eso es lo que, ese es el drama que nosotros no necesitamos en nuestra, en nuestra vida, porque piense, ya les dije la última vez, nos podemos morir en cualquier momento. Y de repente, las llamadas que usted recibe, o las visitas que usted recibe, usted las coge pensando, ay, qué mierda, es que esta cabrona, que mucho jodes es que este cabrón, humano que mucho llora. Corte. 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 Diablo, es que, diablo, chicho, está cabrón, mano, yo no quiero ser el hijo de puta. Está bien. Significa que tú le tienes pena a la persona. No, yo no le tengo pena. ¿Y por qué te posicionas en, en el lugar de un perpetrador y de un hijo de puta? Diablo, es que no le quiero hacer daño, pero te está envenenando a ti. Y lo que no te estás dando cuenta es que el perpetrador es el otro. Y tú eres la víctima de ese perpetrador, de ese vampiro energético, de ese vampiro de, de alegría. ¿Y qué pasa? Que tú no tienes que confrontar a nadie ni estar peleándole a la gente. ¡No! Porque tú eres esto, tú eres lo otro. Porque nadie te va a pedir disculpas y nadie va a cambiar. Tienes que dejar esa ilusión, esa fantasía infantil, porque es una fantasía infantil. Y no se los digo de manera despectiva, esto es un término. ¿verdad? La mente infantil pretende, o sea, piensa que si toma las cosas, toma control de las cosas, es mejor porque las va a resolver y las va a mantener. Eso es el niño que quiere mantener a mamá y a papá contentos y por eso busca controlarlo todo. Y por eso busca manipular y manejar todo desde su filtro porque él lo hace mejor, ella lo hace mejor y puede controlar y de esa manera no hay problema. Entonces... De ahí vienen muchos padres y madres que son muy estrictos. ¿Por qué? Porque son el niño manifestándose en el adulto, ¿verdad? Tratando de controlarlo todo para complacer a mamá y a papá. O sea, es un trauma viejo. ¡Bum! En la cara. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan estas cosas, tenemos amistades que son así también. Por eso es bien importante mirar todas estas cosas porque lo que queremos alrededor de nuestra gente que nos aporte gente que cuando miremos o pensemos en esa gente nos da hasta energía Tú cierras los ojos y piensas en esta persona y te da energía como si se materializara frente a ti y te diera luz y movimiento y cada vez lleno más, más mi vida de gente así de la misma manera que hago el ejercicio que lo puedo hacer con ustedes cuando ustedes quieran es más, des una oportunidad, cierre los ojos un momento ahora. Cierre los ojos un momento, permítaselo. Permítase cerrar los ojos. Imagínese que usted está en medio de un de, de la nada. Todo se ve negro y oscuro y usted está en el mismo medio. Yo quiero que usted piense, así con los ojos cerrados, yo quiero que usted piense en la primera persona que le venga a la cabeza. Que ha sido un buen maestro o le ha dado un buen consejo. Yo sé que ahora mismo tiene muchas abejitas, un zumbido en su cabeza de mucha gente. Escoja uno rápido, sin distinción de persona. No, 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 es, no lo está escogiendo por prioridad, lo está escogiendo porque es parte de este ejercicio. Mientras usted tiene los ojos cerrados, poder imaginarse a esa persona frente a usted. Si ya lo tiene, imagínese. Que esa persona está detrás de usted tocándole el hombro. Si es un hombre, está tocándole el hombro derecho. Y si es una mujer, está tocando el hombro izquierdo. Está detrás de usted. Ahora, piense en otra persona y póngale detrás de usted. Ahora. Imagínese que hay otra y otra y otra. Imagínese que desde usted se hace una pirámide gigante hacia atrás que se va ampliando con todos sus ancestros y toda la gente que ha pasado sabiduría y conocimiento detrás de usted y que lo tiene a la disposición suya. Y así como usted está enfrente y tiene en su hombro a papá y a mamá. Tocándoles el hombro o a esos grandes maestros tocándole el hombro. Ahora imagínese que tiene un espejo gigante de frente y que puede ver la amplitud de toda esa gente que le aporta algo a usted, incluyendo ancestros y antepasados. Cuán gigante es la expansión de conocimiento, de sabiduría, de amor que se puede manifestar ahí. Pues acuérdese de eso, cada vez que usted se vaya a lanzar a algo nuevo, cada vez que usted se sienta deprimido, cada vez que usted sienta que el, el camino se le acabó, que no sabe para dónde ir, invoque, convoque, solicite, pida a esa energía que si tienen favor con usted, que le brinden sabiduría, conocimiento, amor, para usted moverse hacia lo próximo. Y si eso próximo es cortar con esa gente que le roba, esa gente que le quita, porque no tiene que ver con que la otra persona esté de acuerdo con que es así, la otra persona no lo va a aceptar. Por eso mucha gente es narcisista y egocéntrica. Y eso es uno de los character traits de esta gente, que no van a aceptar nunca que le están haciendo un mal a usted. Pues entonces no busque el, el que le pidan perdón, no busque el que lo reconozcan. Busque usted moverse. Y usted no tiene que dar explicaciones. Y, y le van a tirar la mala todo el tiempo. Con si usted se aleja y le tiran la mala, eso ya le confirma todo. Hay un dolor de esa gente que tienen que manejar. Usted no tiene que salvar al mundo entero. Porque hay amistades que drenan. Y el amor que te ofrecen no es amor real, viene escondido con una deuda. Como me pasó con un chef en Puerto Rico que me invitó a comer a su restaurante. Literalmente me invitó a comer a su restaurante. Se sentó conmigo en la mesa a comer. Me dijo, prueba esto, prueba esto, comió esto, comió lo otro, ah, ¿quieres vino, pum, pum, pum. Y nosotros hablando pasando, cabrón. Se levantó, se fue y me trajeron la cuenta de los dos. No los voy a decir quién fue, porque chisme bien, cabrón, fasaño años atrás. Se lo dije, eres cabrón, avisa. Pero tú no sabes si yo tengo chavos para pagarlo o no. Y después, y después, si llego a decirte que no tengo dinero para pagarlo, me hubieras humillado frente a todo el mundo. Y ahí descubrí que, mira, ustedes no lo conocen porque no es tan famoso, pero de vez en cuando ha dado cara. <laughs> Así que vamos a mirar ese entorno, vamos a cortar la grama, vamos a darle picota a esos palos muertos, <laughs> por favor. Eh, los quiero mucho. La vida es más de lo que estamos pensando, la vida es más de lo que usted tiene enfrente, ya se lo digo, háganme caso.